Estamos cargando la partida, señor. Cargando partida en el 74%. Buena gente, soy Captura Unito. Y sean bienvenidos a esta séptima y aparentemente última parte de Medal of Honor Underground, donde vamos a ir con la última misión de la señorita Manon. Así que vamos a ver quién nos va a... Time is short, so I'll be brief. With the successful breakout from Normandy by our troops, the Nazis are quickly falling back to their border. Hitler knows that France has been lost, and we've intercepted a communique ordering Dietrich von Choltitz, the general in charge of Paris, to burn the capital before the Allies get there. Apparently, though, Choltitz is having second thoughts about going down in history as the man who extinguished the City of Lights, and the Swedish Consul General has stepped in to broker a ceasefire. Unfortunately, we can't be sure all the junior officers will go along with disobeying a direct order from the Führer, and there are reports of explosives being distributed to key locations around the city. Paris has survived for over 4 years under Nazi occupation. It would be horrible for it to be destroyed now, on the eve of its liberation. It's time for you to go home, Manon. Good luck. Bienvenida a París, Manon. Mi nombre es Elena Fourcade. Nuestro grupo de resistencia cercano al cuarto latino chico fue informado de tu llegada. Nosotros, los parisianos, estamos listos para recuperar nuestra ciudad, pero necesitamos un edificio de gobierno bien equipado para formar nuestro cuartel general. Y estamos corto de armas, pero dejémoslo ahí nomás. Necesitamos que nos ayudes a capturar la prefectura de la policía, a aproximadamente 200 yardas de Notre Dame. El control de la prefectura nos dará los medios a las fuerzas policiales de París, sin mencionar la propia armería. La prefectura estará ligeramente defendida, ya que estaremos distrayendo a las fuerzas alemanas, gracias a que simultáneamente vamos a estar haciendo otros quilombos para tomar el Hotel de Ville, justo al norte. Desafortunadamente, vas a tener que llevar a cabo esta parte de la misión sola. Los milicos traidores estarán patrullando esta noche. Si te capturan, reza para que te maten rápidamente. En muchas formas, son peores que la SS. Hemos escondido un cajón de bombas molotovs cerca del obelisco que está cruzando el puente. Hazte con ellas rápido y cuídate de las tanquetas que pueden estar circulando el área. Deberías ser capaz de tomar la oficina sin disparar un solo disparo. Sí, seguro. Los que la administran están cansados de la ocupación y les encantaría ver a una persona francesa a cargo. El mismo De Gaulle ya ha elegido a un nuevo jefe de policía. Y una vez que la policía esté en nuestro lado, nuestras oportunidades incrementarán dramáticamente. Bueno. Bien, empezamos la primera parte de la misión más jodida de todo el juego. Aparentemente. Bien, entramos nada más que con un rifle con 25 balas. Y déjenme decirles que esto es jodido, pero como la san puta. Primero que nada tenemos a este mamerto que muere de dos disparos. Sanabarabam. Y bueno, como ven, estamos en las nocturnas calles de París. Acá tenemos al obelisco. Y acá las bombas molotov, ¿cierto? En fin. Primero que nada, vamos a usar el rifle francotirador. Acá, más o menos, yo voy a apuntar. Y estos tipos de dos o de un disparo, con suerte, se mueren. Bien. Y acá conseguimos también la SMG. Esta arma que es tremenda, es potente pero zarpada. Bien, acá va a aparecer un tipito, así que lo cagamos a tiros. Y lo que tiene esta misión es que ya no se anda con boludeces. Cada enemigo que aparece te puede sacar la mitad de la vida con dos disparos locos. Así que hay que tener mucho cuidado. Es como, por ejemplo, este acá lo hacemos mierda. Acá me apareció uno en la jeta, porque saltaba de este edificio. Y eso es lo que tiene este nivel, que tiene un montón de emboscadas y cosas que te van a hacer putear como loco. Y para colmo, otra cosa que no dije todavía, es que los medikits desaparecen, así que... Así que ni bien vemos uno, que dropea un enemigo, lo tenemos que agarrar. Y hay que tener muchos reflejos. Listo, bien ahí. Bien. Pero bueno, vamos tranquilo igual. Los consejos que les puedo dar, los consejos locos, sin la S,
es que se reserven la munición y los paquetes estos grandes, que estos sí que no desaparecen, al menos no todos. Cuiden muchísimo la munición porque más adelante la vamos a necesitar. Así que vamos con cuidado acá, ¿eh? Siempre despacio, vemos que aparece uno ahí en un balcón, otro por acá atrás. Y en cuanto se asome este por acá, los hacemos mierda. Guarda con este otro que estaba por acá. Encima estos tipos ahora tienen una puntería infalible. O sea, nos ven y el disparo va a ser certero. A menos que nos movamos como malditos insectos. Hay que tener mucho cuidado con... ¿dónde fue eso? Acá. Uy, qué pelotudo. Fue directo a la granada ese. Tanta inteligencia artificial no tiene. Bien, acá esto se divide en dos caminos. Vamos a ir primero que nada por este. Los hacemos mierda enseguida. Y guarda con este, al cual no le puedo dar. Vamos a ver si ahí... Ahí está, bien. Sé que no aparece porque esto ya lo practiqué un montón, pero créanme que es jodidísima esta misión. Y esto es solo el principio, acuérdense de eso. Vamos a... Guarda acá. Tres acá. Tres disparos acá. Y... un par por acá y otro par por acá. Listo. Como ven, los enemigos dropean bastantes... medikits. Pero igualmente no se confíen, porque es usarlos instantáneamente o desaparecen, se los llevan los ratones. Bien, como ven, dimos toda la vuelta. Está bien eso, Acá ya no aparece nadie. Y bueno, esta es una de las misiones que le da el verdadero significado a la palabra underground. Guarda, ¿dónde salió eso? Acá. ¿No es cierto? Me cagué todo. Listo, bien. Con esto ya desbloqueamos esta zona. Guarda con este tipo de acá arriba. Qué buena animación. Acá tenemos uno acá a la izquierda. Y si venimos por acá atrás, vamos a tener a otro acá justamente. Medikit de los grosos. Bueno, no sabía, pero recogí un par de molotovs. Uy, me cagué todo. ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, acá mismo. Me había olvidado este pelotudo. Uf, te digo que esta misión me pone re tenso, Vamos a ver, acá arriba ya no hay nadie. Acá. Estos tipos se te hacen los boludos, pero aparecen de todos lados y... este no llega, le faltó polenta. Con este rifle, que no me acuerdo quién venía de este lado. Acá ya vienen los militares. Yo recomiendo que hagan ráfagas de 3 disparos nada más y aflojen un poco, porque si no el recoil se les va a ir a la mierda. Ya hicimos mierda de estos. Este, vamos a ver si tenemos suerte y no desaparece, que quede. Acá guarda con este primer tanque. Vamos a tener que hacerlo mierda con... con estas. Pero mucho cuidado, porque nos caga tiros también. Así que guarda. Esperemos. Salí, palo. Esperemos a que vengan por acá. Preparamos. Bomba va. Lo repusimos. Una más. Vamos con una más. Y con tres ya queda destruido. Todavía no se confíen mucho, porque guarda con este que tiene una bazooka. Y esta parte va a estar bastante buena. Los militares por lo general suelen llevar bazookas. Los demás son, bueno, los guardias de policía, que hay que hacer mierda. Una lástima, porque nos servirían si quisieran estar de nuestro lado, pero no. No es el caso. Yo acá esquivo todo como un campeón. Guarda que acá... aparece uno. Y acá van a aparecer dos en los balcones. Fíjense a qué distancia estamos y con un solo disparo
logró darme el hijo de puta. Pero bueno, este, ya les digo, este nivel es cuestión de practicarlo un montón de veces hasta que te salga. Acá si no me caga tiros este, voy a tratar de darle a este porque este sí que jode bastante. Headshot. Perfecto. Me comentaron, al momento que estoy grabando esto todavía no publiqué la última parte del juego anterior. Así que bueno, me comentaron que el rango Melon Popper es una referencia a los headshots. O sea, es un término que se usa en el habla inglesa, no sé de dónde me dispararon, pero eso me rompió mucho las bolas. Es un término que se usa en el habla inglesa para decir headshot, o persona que hace muchos headshots. A ver si llega... ¡Uy! ¡Qué bien! Otra más. Esta sí que no creo que llegue, pero... parece que no lo mata. Ahí está. Ahora sí, destruimos todos los... Yo les digo medio tanque, pero... no conozco la traducción certera de las tanquetas estas. Bien, no pasa nada. Así que si van a jugar este nivel, ármense de paciencia, pero quédense tranquilos que se puede. Acá guarda, me acordé recién, que tenemos a un tipo acá arriba, escondido. Uy, qué buen tiro que le di. Y acá atrás me parece que hay otro. Bueno, no, joya. Acá. Vamos a ver si larga. No larga nada. No pasa nada. Si ven que le falta salud, creo que es medio al pedo que se recorran todo el nivel, por lo que dije antes de que las cosas desaparecen. Pero bueno, nunca está de más, ¿no? Un poco de salud. Y además más adelante hay algunas partes que vos retrocedes y vuelven a aparecer ciertos enemigos. Así que tampoco se confíen mucho en eso de volver porque va a ser medio al pedo. Mejor avanzar con paso seguro. En fin, qué bella que es Francia, ¿no? Vamos a ver, por acá no hay nada. Ahora, guarda con esto que en cuanto avancemos va a aparecer uno allá atrás. Así que avanzamos, vamos, damos un tiro y ahí lo tenemos al hijo de puta. Tampoco larga nada encima. Acá también, tengan cuidado que empiezan a aparecer enemigos. Ahora. Y este mira con lanzacohetes encima. Pasa que de ahí, claro, el tipo se va, se mata solo. Ese no importa por ahora. A ver si le puedo dar de ahí. Cómo me encanta la precisión que tiene esta arma cuando das ráfagas cortas. Es espectacular. Superamos esto. Vamos a ver acá qué nos depara esta calle. Y creo que ya me acuerdo. De ahí no hay nadie, sino que de acá están todos. Mierda, apa, guarda. Uy. Bien. Vamos bien por ahora, me sorprende. Todos se mueren. Los hice mierda antes de que caigan. Bien. Guardias neutralizados, al menos la mitad de... Este acá va a ser un poco difícil de pegarle, así que... ¿Lo maté? No. No, sigue vivo. Porque está en la cabinita esa pedorra. Se murió, ahora sí. Ahí había uno. A ver si le di a los dos, no. Listo. Allá, allá. Ese me estaba apuntando con unas ganas. ¡Uy! Y bueno, de todos los enemigos que aparecen en el juego no me puedo acordar, ¿viste? Pero bueno, con esto completaríamos exitosamente la primera parte, que es llegar a las oficinas de policía. 3 estrellas y menos mal que no íbamos a disparar ni un solo disparo, ¿no? Un esfuerzo fantástico.
Llegar a aquella armería fue un quilombo grosso. Nuestros luchadores han comenzado a presionar a los alemanes hacia el centro de la ciudad. Frédéric Joliot-Curie ha estado fabricando bombas Molotov en la prefectura con ingredientes del mismo laboratorio en donde su madrastra, creo que es mother-in-law, descubrió el radium, un elemento de la tabla periódica. Radio vendría a ser. Y ahí viene una frase que es un chiste malísimo, así que no lo voy a traducir. Una vez que dejes nuestra base de resistencia en Pigalle, encontrarás varios luchadores defendiendo el área junto a ti. Vigílense las espaldas mutuamente y ten cuidado a dónde disparas. Una única bala podría significar el fin de un valiente paisano. Estarás acompañada de buenos hombres, pero necesitan tu experiencia para librarse de tres barricadas alemanas. El Wehrmacht está a la defensiva y se ha atrincherado en algunos lugares peligrosos. Si puedes eliminar a los guardias detrás de las barricadas, nuestros luchadores podrán finalizar el trabajo. Dichas barricadas son extremadamente mortales y no sabemos qué otras sorpresas podría traerte la noche en tu camino. Fíjate si puedes robar un poco más de papelitos de algunas oficinas. No estamos seguros de lo que planearán próximamente. Si nos suministras una copia de sus órdenes, podemos tenerla descifrada y así estar un paso adelante de ellos. Finalmente, necesitamos que vayas al mercado. No, este no es un viaje de compras. Una vez allí, te encontrarás con otro miembro de la resistencia, quien, como sabemos, tiene información vital sobre el enemigo. ¡Nos vemos! Bien, esta se supone que es la armería detrás del coso de la policía. Vamos a ponernos esta de acá. Y subimos y encontramos un miembro de la resistencia. Y acá un medikit de los grosos. Hay que tratar de mantenerlo vivo porque este tipo tiene una muy buena puntería. Pero no es invencible, así que tengo que tener mucho cuidado con no darle a él y ya saben, ¿no? Así que guarda con este. Lo puede poner. Bien, loco, qué buena puntería, loco. Guarda con este, boludo. Suena una musiquita muy relajante. Se escuchan tiros ahí en el fondo. Y guarda acá que este tipo se va a ir por ahí, pero va a aparecer este. Y este otro de acá. A ver si sobrevivió nuestro amigo. No. Se ve que lo cagaron matando ya. Eso es lo que tienen, que mueren enseguida. Pero bueno. A ver, entonces. Acá tenemos un poco más de munición. Nada más. Y podemos bajar acá. Acá no hay nadie, joya. Vamos a ver por acá. Se escuchan voces por ahí. Allá. Subimos. Acá hay que tener cuidado porque tenemos a este acá arriba, quien, como dije, tiene una puntería infalible. Y creo que ya es buen momento para regresar por una cantimplora, ¿no? Acá, polla. Bien, con esto estamos bien. Este nivel en particular, a pesar de que es jodido como la mierda, me encanta porque fíjense la ambientación, pero es excelente. Está perfectamente lograda, ¿no? La música tranquila parisana. Y los disparos que se escuchan, las voces... No, es tremendo. Creo que es el primer juego que tiene una cosa así sobre guerra, ¿no? Acá con mucho cuidado vamos a ir apuntando. Esta es la primera barricada, son tres en total. Le damos al primer tipo de ametralladora. Y vemos que si se asoma algún otro, que no nos pase lo que me pasó a mí. Dale, levántate. Levanta tu peluquín. Entonces ya matamos a los de la primera barricada. A ver si quedó alguno. Uy, me explotó algo en el ojete. ¿Dónde? Bueno, parece que se murió el tipo solo. Bueno. Ya saben lo que dicen, ¿no? Inserte frase estúpida aquí. Creo que tenía por acá un paquete no demasiado grosso. El tema es a dónde lo había dejado, ya ni me acuerdo. Por acá no. Ah, acá estaba, en la casucha esta. Sí, coño. Este no desapareció. En fin, como decía, te da un ambiente de
de guerra civil espectacular. Ya tenemos a los tres chabones de acá, vamos a avanzar un poquito más. No hay nadie. Ah, acá viene otro, guarda. Ya se meterá ahí. Bien. Y una vez que hacemos mierda la barricada, no pasa nada porque lo que iba a pasar aparece después. Lo que. Acá apareciste acá. Ya van a ver de qué estoy intentando hablar. Paquetito, joya. Dame todos los paquetes de merca, loco. Déjame ver acá. Tenemos. Ok, ya me acordé. Vamos a venir primero que nada por acá. Para conseguir más munición. Otra preciosa munición. Guarda acá. Que ahora aparece un tipito acá en este balcón, que antes no aparecía. Pero ahora sí. Y ahora ya se murió. De acá también. Atrás encima viene otro. Listo. Venía otro porque lo acabé matando. Acá está nuestro otro paspado amigo. ¿Qué haces, Juan? Le iba a decir jamón en vez de Ramón. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Bien. Guarda acá. Yo aprovecho que el tipo se pone a dar vueltas para ir bajando a estos. Así. A ver si aparece algún otro. Uy, correte de ahí, boludo, te van a matar. Déjamelo a mí. Estamos bien, che. Y una vez que matamos a ese, ahora sí, guarda porque acá va a aparecer una motito. Guarda, guarda. Vamos a tratar de darle con toda. Creo que ahí lo acabé matando, joya. Este que no rompa las bolas. Las motos, acuérdense que siempre dropean uno de estos. Joya. Y bueno, lo acabaron matando a Don Jamón. Pobre tipo. Pero bueno. Esas cosas sorpresa que te trae el juego. Hay un medikit de los grosos que te lo ponen así medio como para desperdiciarlo, ¿no? Si vos llegas acá con poca vida. A mí me pasó antes cuando estaba practicando que me habían sacado uno de vida y lo tuve que usar y me cagué de infeliz después. Pero bueno. Avancemos. Guarda que acá viene otra moto. Lo puse, qué grande, cómo lo puse. Se cagó muy bien. Y ahí explotó. Vamos a ver qué tenemos. Si venimos por acá, no tenemos nada interesante. Pero acá podemos utilizar este flanco para hacer mierda a esa. Y a esta. Y el chabón se cagó muriendo. Qué sorpresa. Joya, qué bueno que me den una cantimplora acá. Bien, acá no hacemos nada. Con esto no aparecen más enemigos. Y acá hay que tener cuidado. Porque tenemos un amigo de un lado, este forro del otro. Bien, como lo puse, ¿eh? Y además hay un par de tipitos que van a aparecer corriendo por los techos, como este de acá. Este es uno. Y acá está el otro. Esperen que no se ve bien. ¿Dónde? Acá. Bueno, pará, pará, pará. Te hago uno, loco. Y además acá arriba va a aparecer otro. En cuanto vengamos para acá. Ahí está, ahí apareció. Listo, lo bajamos. Necesito energía, así que voy a utilizar la que estaba por acá atrás. Ven, como les digo, las cosas desaparecen y te da mucha bronca. Acá hay más joyas. Pero no sé, este nivel, a pesar de que es jodido como la san puta, injusto y feo, tiene un encanto especial. Acá nos tenemos que mandar por abajo. Capaz que es porque se diferencia tanto de los niveles anteriores, de las cosas de.
no sé, ir a explotar una fábrica de cohetes y todo lo demás, y acá es simplemente volver a tu ciudad, casi lo hago mierda. Es simplemente volver a tu ciudad, intentar recuperarla y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Allá atrás no tenemos nada interesante, creo. Acá guarda porque aparece un chabón ahí. Y acá, como ven que tenemos estas cosas ahí, tenemos la otra barricada, la tercera ya. Creo, ¿no? O un poco más adelante era quizás. Parece que sí. Acá arriba quédense tranquilos que no aparece nadie. Así que vamos abajo. Continuamos avanzando por París. Otro paquete grande. Otro hombre sin paquete grande. Bombas. Y esta es la parte donde se pone jodido y divertido a la vez. Acá tenemos un barsucho en el cual vamos a empezar a cagar a tiros algunos. Nos metemos para adentro y van a empezar a venir enemigos. Guarda con el rebote. Hay otro, guarda. Atrás, atrás, atrás aparece algún forro. Me había olvidado de eso. Uy, encima recargué como el orto y desperdicié un paquete. No, esta parte. Ay, Dios, como es. Como ven, este tipo de errores boludos te cuestan la vida prácticamente, porque sí. Justamente te cuestan la vida. Voy a revisar a ver si tengo algo y ya vengo. ¿Dónde vas a aparecer vos? Por suerte también los enemigos que respawnean, algunos suelen tener algo de vida. Así que bueno, tan mal no estamos con eso. No recomiendo igual ponerse a farmear vida matando enemigos porque vamos a perder munición y es muy valiosa. De hecho ya me está quedando poca. Aunque no parezca. Entonces, ¿tenemos a alguien más? No, por ahora no. A ver, ¿cómo es el tema? Acá tenemos los papelitos que tenemos que robar y acá arriba va a salir otro chabón. Tranquilo. Parecimos mierda. De ese balcón de arriba va a salir otro. Así que agarramos esto. El mapa del subte viene a ser. Vamos a esperar por acá. Ahí apareció. Guarda, guarda, guarda. Se aparece alguien otro, ¿no? Dame la merca. Y no me dio la merca, qué tacaño que es. Acá encima no hay nada. Acá tampoco. Bueno, no me queda otra que seguir avanzando por acá. Acá abajo. Una vez que llegamos acá, aparecen más enemigos arriba. Pero bueno, tenemos un paquete grande ahí. Así que vale la pena. Acá tenemos a uno. Y acá tenemos al otro. Bien, valió la pena esto. Y ahora sí, por esta escalerita. En caso de que me aparezca alguien ahí. Así, por ejemplo. Bien, munición de esta. Otro paquete. Yo acá hago esto, hago un disparo, vuelvo y los espero acá abajo. Se murió uno. Allá hay otro, mirá. Míralo, ¿eh? Míralo, ¿eh? Y acá arriba encima está este hijo de puta que te cuesta un montón encontrarlo. Mirá dónde estaba. Pero la muerte, miren, miren esto. Es genial como cae el tipo. Ah, mira, paquetito de jueces, qué bien. Entonces, tal y como veo las cosas, acá tenemos un par de enemigos. Hola, hola. A ver si lo matamos ahí, me parece que no. No importa,
Va a aparecer por acá si es que sigue vivo. Y allá atrás encima apareció otro. Guarda, guarda, guarda. Ah, acá está la última barricada. Ni llegaron a agarrar la ametralladora. Acá llega otro. Ahora sí. Y nuevamente, motito, sí. Pensaron que no iba a venir nadie, no. Ah, ahora sí. Esa sí que me gustó. Aquí, hijos de puta, estaban bien, bien cubiertos, eh. Uy, 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 les quería hacer la sorpresa, pero bueno, me cago. No pasa nada. Ojo que no es el único, ¿eh? Oh, sí, 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 era el único. Bien, ay, por fin llegamos al mercado. 3 estrellas, bien, bien, bien. Buen trabajo. Con las barricadas destruidas, nuestros operativos pueden movilizarse a través de París. Afortunadamente, hemos descubierto un cacho, un cacho enorme de armas antitanque alemanas escondidas cerca de la entrada del mercado. Pon tus manos en ellas antes de avanzar más lejos. Los Sherrys, que son dos tipos que se llaman Sherry, no. Los Sherrys están movilizando varios Panzers a través de la ciudad y estás destinado a necesitar esas armas tarde o temprano. En una lejana esquina de la zona del mercado, te encontrarás con un agente de la resistencia. Él te dará información acerca del paradero de los cuarteles alemanes aquí en París. Las órdenes que has adquirido recientemente nos traen graves noticias. Mientras el general Choltitz, el comandante que Hitler ha designado, el comandante al que Hitler ha ordenado que quemara París, desea no ver más sangre, pero uno de los suyos se pasó todo por el forro del culo y ha ordenado que gran parte de París sea cableada con explosivos. El escuadrón de demoliciones élite de la séptima SS Panzer Corps está conformada por el peor escuadrón de demolición y ellos son los mismos hombres que han atrapado a tu hermano en aquella emboscada del patio escolar hace tanto tiempo. Esto hace referencia a la primera misión. Ellos estarán llegando en un tren en una de las estaciones de metro del pueblo. Una vez que te hayas encontrado con tu contacto, ve hacia la plataforma del metro, que está al otro lado del parque. Bien, esto del general Choltitz también había aparecido algo en el juego anterior, ¿se acuerdan? En la parte de... creo que era la parte de que querían explotar el arte, ¿no es cierto? Que querían hacer mierda todo. Pero bueno, este sí que ya es jodido, jodido. Vamos a empezar entonces con esta arma primero. Acá, girando por acá, tenemos a dos tipos. Una con una ametralladora y el otro con la bazooka. Bien. No avancemos demasiado. Vamos a tratar de hacer esto con una molotov. Bien, que voló para adelante. Bien. Bien. Por acá a la izquierda entonces tenemos bombas de petróleo, o sea molotovs. Y acá tenemos el Panzerfaust. Sí, señor, con 6 balas nada más. Yo me voy a poner esta arma. Y acá, antes de hacer lo grosso, les voy a comentar. Por allá atrás tenemos un recoveco. Por acá atrás tenemos otro. De hecho, voy a recoger un par de balas. Me van a servir bastante. Por allá atrás tenemos munición para Panzer. Por allá también. Y por allá también. Acá está el contacto que necesitábamos. Así que le tocamos la cabeza. Nos alejamos. Y resulta que es un traidor. Así que le volamos la cabeza. Lo ejecutamos ahí nomás. ¡Guarda con eso! Y no solo eso, sino que además, ahora se viene lo grosso. ¿Por qué? Porque van a empezar a aparecer estos tanques. Creo que son 3 en total. Ahí le dije no. ¡Uy! Bien, volamos al primero, pero fíjense que tenemos... ¡Uy! Bien, aprovechamos para escondernos acá atrás. Tenemos encima un montón de vida. Y vamos a esperar al tanquecito este acá.
al tanque y a este. Guarda con esto, no. Esto puede ser que le salga como el orto, como a mí, pero bueno, es cuestión de no tener cagazo. Ahí ya se murió. Queda uno de este lado que... me jodía que estuviera vivo todavía. Vamos a esperar que el tanque dé esa vuelta justamente. Pero como rompen las bolas estos tipos. Encima tienen panzer estos también, ¿eh? Vamos a ver qué hace si este vuelve. Salí, salí, salí. ¡Uy! ¿Cómo me encajó esa? Estamos en problemas. A ver, ¿qué hacemos? Ya sé, en cuanto este tanque venga para este lado, ahora yo avanzo. Hago esto. Y ustedes se mueren porque son todos putos. Vamos a ver si explota todo. Ay, 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 ay. Este ya lo podemos enfrentar con mucha machura, sí señor. Bien, ya los hicimos mierda, joya. Me recagaron a tiros, pero no importa, estoy vivo todavía. Y encima este de acá dropeó esto, joya. Gracias. Primeros auxilios. Bien. La puta madre, esto es como inyectarte adrenalina en menos de 2 minutos. Una buena dosis, ¿sabes qué? Te deja re loco. Bueno, no salió tan mal como yo pensaba que iba a salir, Estamos bien, dentro de todo me recagaron a tiros, hice un par de cosas como el orto, pero acá tenemos... Listo, ya estamos con la vida llena, la parte más jodida ya la superamos. Ahora queda tener cuidado acá. Con estos. Y avanzar por acá. Bien. Ay, déjenme que me respire un poco porque... que me calme porque esto fue mi loco. Eso de ahí es un bombardero aliado. Y acá tenemos una cantimplora para después. Y ese de ahí que nos está disparando es este de acá. ¿Se murió? Sí. Vamos a ver qué es lo que tenemos, exploremos. Joya, más medicina. Ahora, si avanzamos nos van a cagar a tiros acá. El mismo avión va a pasar de vuelta, así que lo que hacemos es avanzar un poco, romper las bolas y escondernos. Esperen a que termine de explotar todo y ahora sí nos asomamos. Bien. Guarda con estos tres de vuelta. Están todos, ¿no? Sí, joya. Bien. Más panzer, más munición de SMG. Y un traidor. Bien. Ahora sí, cuidado. Vamos a ver. Acá creo que es cuando te metes por el medio, empiezan a caer enemigos. Así. Listo. Uy, uno más me había quedado. Esta parte yo la odio porque... ya van a ver. Tenemos otro más atrás. Con bazooka. Y acá hay un par más. Ese tipo una vez me tiró un bazookazo, por eso le agarré la bronca, ¿no? Pero bueno. Sigamos avanzando. Todos ya se murieron. Guarda. Uy. Se murió solo. Acá atrás no viene nadie más, joya. Igualmente hay que tener cuidado porque allá atrás hay otro tipo más. Es bastante molesto. Este de acá. Bien. Llegamos al parque que nos mencionaban en la carta, ¿no es cierto? Ah, creo que no es una carta, sino una conversación telefónica, pero... vuelven los tanquecitos. ¿Los extrañaban? Guarda con este. Lo bueno es que estos tipos hay veces que nos dan munición de panzer. Este no, porque es un
forro, pero... Ah, sí, mirá, me dio joya. Si con uno más lo detenemos. Sí, joya. Bien ahí. Bien, bien. Vamos bien. Avanzamos ya, tranquilos. Pero una vez que lleguemos acá... Uno ahí. Creo que aparece otro más. Pareció ver. Sí, acá hay munición. Joya. ¿Qué me atravesas el tronco del árbol? Cuidado acá. Me cago a tiros. A ver si no explota. Por ahí explota el casco, ¿viste? ¡Hijo de puta! No podés reaparecer hacia el final. Guarda, allá, allá, ese me da miedo. No, qué boludo, ese botón no era. Si alguno deja vida acá, no. Bueno, uff, Dios, cómo estoy transpirando yo. Acá sí tenemos vida. Bien. Otro más, guarda, lo vi, lo vi. A ver, esa es la entrada del subte. ¿Podemos mandarnos al loco o podemos tensarlo un poquito más y esperar a que aparezcan todos estos? Así. Este acá creo que se mandó para adentro. Sí. Vamos a ver si acá alrededor no aparece nadie más. ¡Muéranse! Esta es la que zafé. ¡Ay, Dios! Llegamos al subte. ¡Vamos, carajo! Ya pasamos tres niveles, pero todavía esto no se termina. Queda uno más. Uno más queda. Vamos que se puede. Continuar. The end of the line. Esto es regalo San Andreas, ¿viste? Había un traidor entre nosotros. Hemos estado plagados de idiotas desde el comienzo de la resistencia. La verdad que me encabrona ver que tantos hombres y mujeres están dispuestos a vender su patria y su alma por unos cuantos Reichsmarks alemanes. No importa qué tan cuidadosamente verifiques el devenir de los agentes, un doble agente siempre parece estar tramando algo entre los rangos. Ahora mismo, igual, tenés un tren que tomar. El escuadrón de demolición se espera que llegue a París en cualquier momento. Como si eso no fuera suficiente, un tren lleno de explosivos, capaz de hacer mierda cualquier monumento en París, está siendo traído desde otro tren al mismo tiempo. Necesitarás otro schedule más, que no sé todavía qué significa schedule, para descubrir exactamente qué trenes estarán llegando, en dónde, y entonces desviarlos hacia la estación en donde los trenes arribarán. Si sos realmente creativa, quizás puedas encontrar una manera de que aquellos soldados y sus explosivos nunca vean la luz del día. Esta es la grande, Manon. Dependemos de ti para preservar la orgullosa historia de París. La guerra está casi acabada, y si podemos desactivar la amenaza de esta última traición alemana, estaremos así de cerca de regresar con nuestras familias y con nuestras vidas. Hazlo por tu hermano, Manon. Hazlo por todos nosotros. Buena suerte, y que viva la resistencia. Bien, llegamos al final y esto significa que vamos a estar usando todo nuestro arsenal disponible, como esto, por ejemplo, para hacer mierda de esos dos tipos que se asomaban por ahí. Bien, en esta primera parte se van a asomar unos cuantos, así que la idea es hacerlos mierda a todos, antes de avanzar. No son infinitos, hay que tener paciencia nada más. Ya matamos unos pares, van a aparecer un par más. Y justo que aparecieron, me equivoqué de botón. Bien, si no, los esperamos acá abajo también. Y cuando intenten subir por la escalera, los acribillamos a balazos, tío. Qué bien que me quiso esquivar ese, ¿eh? A ver, yo acá voy a ir primero que nada por acá, para que aparezca uno atrás.
Estoy acá abajo. Cómo se te hacen los boludos es impresionante. Pero bueno, el primer objetivo es acá. Apretamos esta palanca para traer un tren. Y esperamos acá nomás, a que aparezcan los enemigos. Como a ese lo hacemos mierda, verificamos que no llegue ningún otro. Y abrimos la puerta. Llega uno, así que... Listo, no importa, acá tenemos medicina. Guarda acá, que de este lado tenemos a uno. Y munición, polla. Uy, uy, acá adelante también. Hijos de puta, encima estaban re bien escondidos. No pasa nada. ¿Nos queda algo de energía acá? No, eso cuando haces así ya es arriesgarte al pedo. Acá sí quedó energía. Joya, agarren todo lo que tengan porque una vez que lleguemos acá se van a cerrar todas las puertas y el tren va a comenzar a andar. Así que lo que estaba acá atrás ya no vamos a poder nunca más en la vida. De manera. Guarda acá. Esto me hace acordar al tema este, Last Train to London. Y bueno, acá es simplemente matar a los enemigos hasta que se detenga el tren. Aparecen unos cuantos. Pero quédense tranquilos que antes de comenzar a disparar van a dar un par de vueltas. Medio como diciendo, ¿a dónde voy? ¿Con qué me cubro? Así que nos da tiempo suficiente para recargar y todo. ¿Alguno más que quiere morir hoy? Esto se parece al furgón del tren San Martín, ¿viste? Que está todo hecho pelota. Y bien, ya no aparece más. Cuando ya no aparece más, se abre la puerta y lo mismo de antes. Se detiene el tren, se cierran todas las puertas. Prepárense. Y a ver si se abre esto, che. Matamos a uno, matamos al otro. Bien. Acá tenemos entonces un poco de energía que nos viene bien reservar. Y acá yo no me acuerdo cómo lo hacía porque esta parte es bastante jodida. Ya me acordé. Vamos a tirar una de estas por acá. Más o menos así. Y ahora, acá, guarda. Bueno, me están cagando a tiro. Córrete ahí. Que venga el otro, que venga el otro. Acá te espero. Panzer al pedo. Bien. Y la medicina, ya que estábamos a usar esta otra antes de que se aparezca. Uf, cuidado acá, que van a aparecer algunos acá arriba. Ahí estaría bueno usar el Panzer, pero es arriesgado ahora. No me acuerdo si es que venían un par más. Creo que sí. Me hace acordar también al Manhunt 2. Digo, al primero. Que hay una misión que tenés que ir así por el metro. ¡Aflojale, loco! Y otro más encima. Por ahí podemos salir, pero si venimos por acá, un poco más de medicina y encima las puertas cerradas, ¿viste? Los tipos no sé cómo abrían. Esta sí se puede abrir. Tenemos energía ahí. ¿Sabes qué, loco? Este se va a acabar muriendo así. Y si no, le plantamos cara. Entren, entren, entren. Entramos acá, apretamos esto. Y no conseguí el schedule. ¿Dónde carajo estaba el schedule? No me acuerdo. ¿Para qué me faltó? Ah, acá estaba el schedule, joya. Bueno, pensé que iba a tener que reiniciar el nivel, pero no. Estaba ahí el schedule, vamos carajo. Lo conseguimos. Ahora sí, una vez que tenemos el schedule y todo lo demás, podemos ir, venir. Me trabé.
Ok, ¿qué pasó que se cerró? Ah, ahí está. Ya la verdad que tengo un cagazo. En fin, podemos venir acá. Y apretamos este precioso botón. No nos podemos mover más, pero miren lo que va a pasar, lo que va a pasar ahora, ¿eh? ¿Se acuerdan que venía un tren lleno de alemanes y otro tren lleno de explosivos? Manon quedó a salvo detrás de unos fierritos. Esa armonización con la música es espectacular. Fighting was fierce as Allied troops battled house to house and town to town in the days following the invasion. Despite heavy casualties, the Allies soon had the upper hand. The Nazi war effort was beginning to collapse. This news swept Paris, where the city erupted as everyday citizens joined with the resistance in rising up against their Nazi occupier. Fear and anguish turned to joy and elation as the last German forces evacuated and the first Allied tanks appeared. What had seemed impossible to even dare think in the darkest days of the Blitzkrieg had unbelievably come true. Lo pasamos con 3 estrellas, códigos secretos desbloqueados y honores recibidos. ¡Qué bien! For gallantry in action and an unwavering steadfastness to the principles of liberty, equality, and brotherhood, we proudly extend to you the highest honor in France, la Légion d'honneur. You've come a very long way, my friend. And have a strong list of outstanding accomplishments of which to be proud. For demonstrating a seldom seen fortitude in the face of almost certain defeat. For displaying an uncommon commitment to self-sacrifice, courage, and integrity, you have been awarded the DreamWorks Interactive Medal of Valor with Clusters. This commendation is only earned by a very select few. All of us here at DWI send you our sincerest congratulations. Vamos, carajo, lo pasamos todo, las 7 misiones de Manon. Todo con 3 estrellas y nos dieron la medalla del más alto rango de Francia, que viene a ser un equivalente a la medalla de honor del juego anterior. Y bueno, en sí, la medalla de honor en la vida real es una de las medallas de más alto rango de al que un soldado puede alcanzar. Y además, por completar todo con 3 estrellas, nos dan la medalla especial de DreamWorks. Bien, quiero mostrarles una cosa. Si vamos a Galería, al igual que en el juego anterior, tenemos un montón de cosas locas. Pero si vamos a Sabeloas and Records, y nos vemos los récords personales, vemos que tenemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Tenemos el cacho de B1 destruido, la Cruz de Guerra de Francia, la medalla del valor de DreamWorks con Clusters y la medalla de la liberación francesa, por completar todo. Pero fíjense que a la izquierda falta algo, ¿no es cierto? Y si venimos por acá, vemos que en la bandera dice siguiente misión. Así que todavía queda una misión secreta, en realidad no es tan secreta, pero todavía no está completado al 100% el juego. Así que en lugar de despedirme todo emotivamente, les digo, bueno gente, nos veremos en el próximo video de Medal of Honor. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado, que les haya servido de utilidad, y nos veremos en la próxima. Adiós.